Dijo Petrita que viniera por el periódico a las 6. Ya mero es hora. Ahorita le digo. Petrita, Petritica, ya llegó Juan por el periódico. Oh. ¿Y qué quiere? Que se lo ponga yo en sus manitas de él, ¿no? Voy a ayudarle, ahorita vengo. No, eso sí que no. Venga usted para acá. Pero es que yo quiero. Me he pasado toda la tarde arreglándote para que te encuentre limpiecita tu mamá cuando llegue y que en un momento te me mugres. Eso sí que no. Te voy a acusar con mi mamá cuando venga. ¿Tú? ¿A mí? ¿Ah? No más eso me faltaba. Pues ándale, acúsame, acúsame. Pero ven para acá. Ándale. Pásale, Juan. Me dijo Petrita que te ayudará a cargar los periódicos. Oh, estate quieta. Ya, 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 muere. Párale, oh. Los pantalones no, Constancia. Muere, suéltate. Suéltate. Se me caen. Déjalo, te vas a ensuciar. Pero es que yo quiero ayudarte. Constancia, hija, ¿dónde estás? Mami, mami, ya llegaste. Buena, señora Alicia, vengo por el periódico. Está bien, nada más que te apuras porque ya nos vamos. Y Petrita se tiene que ir temprano. Sí, señora. Ya llegaste, mami. Ay, hija chula. Vamos, ¿no? ¿No vas a llevar abrigo? ¡Ay, sí, lo dejé en la sala! ¡Adiós, Juan! ¡Ahorita vengo! ¿Qué pasó, mijita? ¿Qué, mami? Tu abrigo, mi vida. Ay, meta la manita. Vamos. Bye.
¡Constancia! ¡Mami, mami, cómprame un globo! ¡Constancia! Mi hijita, por favor, cuando vayamos en la calle, trata Mamacita. De comportarte como si fueras una señorita. No está bien. ¡Viejos cochinos! ¿Por qué te dicen así? Si tú no eres su mamá. De esa clase de tipos, sobre todo, tienes que tener cuidado, hijita. Nunca, por ningún motivo, te acerques a hombres como esos. No te atrevas a hablar con ellos. No, mami, te lo prometo. Tenga, señor. Gracias. Vamos. Tengo globos. ¿Doctor Mendoza? Tengo globos. Pase, señora. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Hágame el favor de sentarse. ¿Qué dice esta preciosidad de criatura? Él es hombre malo, mamá. No, mijita, del doctor Mendoza no tienes nada que temer. Él es bueno y te quiere mucho, ¿verdad, doctor? Sí. Yo quisiera que tú fueras mi papá. ¿Me das un dulce? Sí, claro. Yo sé que tienes ahí en ese cajón. Toma, todos los que quieras. Señorita, ¿quiere venir, por favor? Sí, doctor. Señorita, hágame el favor de platicar un rato con Constancia, ¿quiere? Encantada. Ven, te voy a enseñar unos libros. Constancia. Señora, creo que ha llegado el momento de ir pensando en hacer los trámites para internarla en un asilo. ¿Un asilo? No, doctor. Es lo mejor que le puedo recomendar. Constancia ya es una señorita y muy traviesa. Usted trabaja, ella necesita atención constante. Es muy atractiva. Y nuestra sociedad no está capacitada para comprender que aunque ella ya es una mujer, mentalmente no tiene más de 7, 8 años. Cada día que pase, para ella será mucho más duro, porque no logrará comprender por qué los niños de 12 años ya no querrán jugar con ella. No, doctor. Es lo único que tengo. Es mi única compañía. Pero usted es joven. Puede casarse. Formar un nuevo hogar. Y ella estará internada con chicas que tienen su mismo problema. Para ella la vida será una eterna niñez. No, doctor. Tendría que pensarlo. Claro, lo pensará. Y me dará la razón. Señorita. Doctor, ¿me da más dulces? Claro, Constancia, todos los que quieras. Niña, nos saca de asusto. Bueno, doctor, mientras me decido, muchísimas gracias. Encantado, señora, que le vaya muy bien. Constancia. Oye, Constancia, ven. Dime, ¿te gustaría ir a un lugar donde puedas jugar con muchas niñas? Ay, sí, sí, doctor. Antes, cuando iba a la escuela, estaba recontenta. Pero ya no voy. ¿Mi mamá va a ir conmigo a ese lugar? No, tú solita, pero con todas las niñas que serán tus amigas. Entonces no voy, porque yo lo único que quiero en el mundo entero es a mi mamá. ¿Ya nos vamos, mami? Sí, Constancia. Pase. Adiós, chula. Ya, hijita. ¿Qué pasa, mami? Nada, linda, ven, ya vamos. Vamos a casa de abuelita a merendar, tío. Vamos, vamos. ¡Tarado! ¡Flojo bueno para nada! ¿Qué crees que estoy nada más para hacerte tus antojos o qué? ¡Claro! Como para ti todo es muy fácil, ¿verdad? ¡Nada más te largas y ya! ¿Por qué no te largas de una vez por todas, eh? Y nos dejas en paz a tu padre y a mí. Mami, mami, ¿ya viste a la mamá nueva de Juan? Parece una bruja. Y es tan mala con el pobrecito. A mí me da una lástima. Ay, hijita, en eso mejor no nos metamos.
Ay, diga, ¿qué se le ofrecía? ¿Cómo estás, Hugo? Busco la calle de Bugambilias. ¿Sabe usted por dónde es? Ah, sí. Es aquí derecho y como a 3 cuadras, creo. Gracias. Ay, ya no juegues con esos perros callejeros, es muy peligroso. Pero este es de Luis, que vive aquí a la vuelta, ¿verdad, Dogo? Ay, ¿quién qué es lindo, Luis? Mi Dogo. Un amigo. ¿Cuántos años tiene? Uy, es rete grande, como unos 10 años. Ah, ya vámonos, hija, ven. Vamos. Adiós, Dogo. ¡Abuelita! ¡Abuelita, abuelita! ¡Ay, bichito precioso! ¡Ay, cómo está mi bichito! ¡Ay, abuelita! ¡Abuelita, abuelita! Mi amor. Dile a mi mamá que nos quedemos a merendar aquí, abuela. Quiero comer aquí. ¡Claro que sí! Ándale, toma un panquecito. ¿Cómo está, mamá? ¡Ay, yo! Mejor que nunca. ¿Y ustedes? Hacía muchos días que no venían. Ay, es que he estado hasta aquí de trabajo. Venimos del doctor. Constancia, Constancia, toma un vasito de leche, otros panquecitos, enciendes la televisión y te estás allí quietecita. Venga, mijita. Te vas a quemar, muchacha. Toma. Chúpale. ¿Qué ha hablado? Lo mismo de siempre. El doctor quiere que interne en un asilo a la niña. ¿Meter a esa niña en un asilo? Están locos. No, mamá. Cada día es más problema vigilarla. ¡Mami, mami! ¡Ven! ¡Otra caricatura de Betiolo! Sí, sí. ¡Ese es el canción de los canciones! No hay nada que se pueda hacer. Yo no me decido internarla. Pero, Dios mío, es que ella necesita vigilancia constante. Yo en mi trabajo todo el día y Petrita pues hace lo que puede, pero... No te preocupes, yo me voy a vivir con ustedes. Ay, mamá. Ya no está usted para esos trotes. Además, ya la veo corriendo tras la muchacha. ¿No podría? Ay, hijita, tienes muchísima razón. Tú sabes que yo quiero muchísimo a la niña. Pero, pues no sé, hay veces que me pone nerviosa. Pero tú no te preocupes, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Oye, ¿por qué no me la mandas un ratito por la mañana y otro por la tarde? Ay, mamá, si con eso se arreglara todo. Pero ella no se da cuenta de los peligros que la rodean. Cree en todos. Y a mí me da pavor que pueda caer en manos de un malvado... No tiene malicia. Hija, por Dios, no digas esas cosas, ni las pienses, ¿eh? Ya llegó Tarzán de la selva. ¿Y tu muñeca sangrona, por qué no te has querido tomar tu desayuno? Ah, ¿no quieres? Entonces me lo tomo yo. Hola, Tarzán. Juan, ¿qué vas a hacer? Tu mamá me dio estas semillas para que las plantes. ¿A sembrar? ¿A sembrar? Ay, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Ay, te ayudo, te ayudo, te ayudo. No, tú no sabes cómo. Sí sé, sí sé, mira. Se agarra la semilla, se avienta y cuando llueve sale. ¿Qué vas a saber? Mira, se pica primero la tierra. Y lo abonamos. ¿Así? Luego ponemos el chícharo pegado a la pared. Sí. Para que cubra la barda. Ah, ya sé. A ver, Constancia, déjame. Estate quieta, sé. Constancia. Si ya tú me ayudas ni nada. Vete, ¿no? Bueno, puedes conectar la manguera.
Pero no la vayas a abrir hasta que yo te diga, ¿eh? ¡Petritica! 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 ¡Dame 50 pesos! 50 pesos. ¿Y para qué quieres tus 50 pesos? Ya llegó el paletero. Cómprame unas paletas. Ah, sí. Una. Toma. ¿Y Juan? Bueno. Compra dos de a 50. Ay. Tome su peso, señor. Yo. Ay, señorita, ¿no le parece que ya está bastante grande para enseñar esos modos? ¡Constancia! ¿No quiere sus dos limones de paleta, señorita? ¿Cuándo entenderás que los hombres son malos? Ay. ¿Qué te pasa? Mamá y Petrita siempre me están regañando. Nada más porque las quiero mucho. Si no, serían como tu mamá. Esa no es mi mamá. Entonces, ¿por qué te regañó anoche? Esa regaña por todo, hasta por respirar. Muchachos de paz, ¿qué están haciendo? Mamita, mamita. Ay, está jugando. Anda, hijita, córrele, date un baño y cámbiate. ¡Petrita! ¡Ahí va la niña! ¡Por Dios! Quítate esa ropa. Y tú también vete a cambiar, te va a hacer daño, Juan. No, señora, está haciendo calor, ahorita se me seca. Y entre menos esté en esa casa, mejor. ¿Qué se me hace que exageras? Tu padre es muy bueno. Y esa señora, dentro de poco te va a querer como si fueras realmente su hijo. Esa no quiere a nadie, ni a mi padre. Para mí que lo que le hacía falta era alguien que le diera dinero cada mes. Y lo consiguió porque mi padre le da antes a ella que a mí. Ay, hijo, ¿qué te puede hacer falta a tu edad? Ya verás, con el tiempo todo cambia. Cuando se ponga necia, no le hagas caso. Y vente para acá con nosotras. Ya sabes, para mí eres casi un hijo. Gracias. Si no fuera por usted y el afecto que siempre me ha mostrado, ya me hubiera largado. Este siempre será tu hogar. Juan, Juan, ¿te quedas a comer pues conmigo? Si me invitan. Anda, niña, ven acá. Vamos a bañarte de una vez. Ándale ya. Claro. Vente, Juan. Pues sí, ya vi la BCA, pero pues a ver cuándo. Mi papá me va a dar el enganche para la GT200. Está medio durazno pagar las mensualidades. Así que voy a tener que hacerme de una chamba. ¿Me das una vuelta cuando la tengas? Pues a ver. Carrerita, ándale.
¡Qué bonito! ¿Es tuyo? Sí, no lo toques. Ay, no seas mala. Préstamelo, ¿sí? No, no, no lo toques. Nada más voy a dar una vuelta. ¡No, no! Nada más quiero dar una vuelta. ¡Déjala! ¡Te voy a acusar por nada! ¡Nada más quiero dar una vuelta! El sábado que entres mi baile de 15 años y quisiera que fueras mi chambelán. Hijos, pues sí, claro. ¿Dónde va a ser el baile? Mi papá alquiló un salón precioso. Va a empezar a las 9, después de la misa. Oye, Catita, hace tiempo que quiero preguntarte algo. Sí, dime. Que si tú quieres ser... Pues que si quieres ser mi novia. Ay, Juan, pues yo no sé qué decirte, pero... ¡Mira, mira, creo que... pasa, Juan! ¡Súbete conmigo! Ya ni la muelas, Constancia. ¡Ladrona! ¡Ladrona! Muchacha tonta, ¿por qué le quitaste su juguete a mi niña? Ella no lo hizo. ¿Y usted? ¿Qué pasa? Muchacho maleducado, ¿y usted no se anda metiendo? Que a ti deberían de tenerte metida en un manicomio, amarrada de pies y manos. Pero ahorita voy a llamar a la policía para que te metan en la cárcel, ladrona. Vénganse, niños. Vamos, semejante muchachita. Olvídate de la fiesta, ¿eh? No quiero que seas mi chambelán. Hijita, ¿qué te pasa, mi vida? ¿Qué haces en la calle? ¿Dónde está Petrita? En la casa, planchando. Esa señora mala me dijo que me iba a amarrar de pies y manos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo es posible hacerle una cosa así a una criatura inocente y decirle esas cosas? Ay, mamá, es que hay ratos que le doy vueltas a la sugerencia del doctor Mendoza. Tal vez sí sería feliz en una institución para niños con su tipo de problema. No, tú no hablas en serio. Lo dices por la congoja que traes ahora. Pero mañana, mañana será otro día. Otro día. Y todos los días. Y toda su vida tendrá que soportar los insultos de los demás niños. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Qué cuentas? Pues nada. Ah, sí. Estoy invitado para ser chambelán de Catita. Cumple 15 años el sábado. Y es mi novia. Oh, así que ya tienes novia, ¿no? Tuvimos una dificultad a causa de Constancia. Pero ya se arregló todo y es mi novia. Vaya. Tu amiguita Constancia, ¿no? Sí, sí, ya los vi el otro día. Creen que me ven la cara. ¿Sabes? No tengo traje nuevo. Y si tú me das dinero para comprarme uno... Oye, oye, ¿y el que tienes en el ropero qué tú? Es de hace 2 años. Me lo compró mi mamá. Ya no me queda. Pero como ya no tienes mamá, a ver de dónde lo sacas. Porque lo que es que aquí, primero me he visto yo. Bueno, ya basta, tengo mucho trabajo. Nos quieres hacer creer que no matas ni una mosca, ¿no? Pero no, a mí no me engañas. Yo ya los vi, a ti y a esa mujer. Porque ella es una mujer, ¿eh? Y no una niñita como se quiere hacer pasar. ¿Qué mujer? Ay, mi vida, tú siempre en la luna. Pero es que ni siquiera te has dado cuenta de las relaciones que lleva con esa tal Constancia. ¿Constancia? Ándale, ándale. Hazte el que no sabes nada. Hipócrita, ¿qué crees que no te vi cuando la mojabas? Pues si se le vio hasta lo que no. Hubiera sido mucho más sencillo desvestirla.
Ay, mi amorcito, lindo, lindo. ¿Qué quiere comer, mijita, eh? Un refresco, mami. Y pastel de chocolate, caramelo, nieve de limón y donas. Sí, mijita linda, todo eso te lo voy a dar de postre. Sí, mami. Pero antes tienes que comer todo lo que yo quiera, ¿eh? Sí, mami. ¿Cómo extraño a Petrita los domingos? Amiguitos, les ofrecemos un viaje al fabuloso mundo de Walt Disney. Sí, amiguitos. ¿Qué pasa, mijita? ¿Qué pasa? Yo quiero ir a Disneyland. Sí, mi vida, sí, un día de estos te llevo, ¿eh? Yo voy. Participar en nuestro acostumbrado sorteo de San Juan. ¿Qué cuentas, Juan? ¿Cómo estás? Voy a ir a Disneylandia. Voy a ir a Disneylandia. Qué rara es Constancia. ¿Por qué? ¿No podré encontrarlo? Claro que sí. Feliz viendo caricaturas. ¿Te quedas a comer? Pues si se puede. Siempre, ya lo sabes. ¡Mira, Socrates, ahí viene Gomoso! ¡Es cierto! ¡Hola, Gomoso! ¡Hola! ¡Este es mi tarea de la lluvia a los monstruos! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás serio? ¿Por qué la vida es así como es? No sé, hijo. No sé. No sé qué hice para tener que llevar esta cruz. ¡Oh, qué bien! ¡Ya se me había cansado el propio brazo! ¡Qué hermoso! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Qué le pasa? ¿Le puedo ayudar en algo? No. Bueno, sí, ¿sabes? Tengo la plancha descompuesta y tú eres muy hábil para esas cosas. Te la encargo si tuvieras un rato, ¿sí? Sí, señora. Señora Alicia, ¿sabe? Tengo un problema. ¿Sí? Necesito un traje.
un traje nuevo. Porque voy a ser chambelán de Catita. ¿Sabe? Cumple 15 años. Yo pensé que tal vez usted... que si yo trabajara en lo que usted quisiera, tal vez... Vamos a descansar. Bueno, ya sabe que yo ni cobrarle por los favores que le haga, pero... Pero, Juan, qué falta de confianza. Ten. Y olvídate que te los di. Yo te daría más, pero... pero ahorita no me alcanza. No, señora, yo lo desquitaré, se lo pagaré íntegro. Nada de eso, Juan. Este es un regalo de Constancia y mío para ti. Y mi padre. ¿Dónde se fue Juan, mamá? Déjalo, mijita. Está triste. ¿Qué tienes, Juan? Dice mi mamá que estás triste. ¿Por qué? Yo también me pongo triste cuando las niñas de la cuadra no quieren jugar conmigo y me hacen caras feas. Pero no les hago caso. Ya si no me da tanta tristeza. A ti te pone triste esa mamá nueva que tienes, ¿verdad? ¡Ay, ya te lastimaste! ¿Esto se va a sanar? ¿Y con besitos? Todo se limpia. ¿Esto te va a sanar? Porque así me hace mi mamá cuando me hago daño. Y con besitos, todo se alivia. ¡Ay! 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 No tengo hambre. Dame té, por favor. Ah, pues yo te los guisé. Ahora te los comes. Papá, vi un traje hoy. Cuesta 400 pesos. Yo tengo 200 y si tú me das los otros 200... Perdón, ¿qué me decías? No te escuché. La mamá de Constancia me dio 200 pesos para el traje. Si tú me das otros 200, me puedo comprar uno que vi hoy. Para la fiesta de Catita que te dije el otro día. Ah. Oye, oye, pues ¿qué estás cuchicheando a mis espaldas? ¿Soy tu monigote o qué? ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste, eh? ¿Ahora te dedicas a robarme el dinero? ¡Dame ese dinero! ¡Son míos! ¡Por favor! ¡Déjalo! ¡Son míos! ¡Por favor! ¡No, déjamelo! ¡Dímelo! ¡Dámelo! ¡Me está robando! ¡Dáselo, hijo! ¡Dáselo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡Míralo! ¡Dámelo! ¡Dámelo!
Trabajito me costó, ¿eh? Mientras tú allí no te mides. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Quién te hizo tanto daño? Déjame, déjenme en paz. Déjenme todos en paz. Ay, no llores, Juan. Por favor, no llores. No llores. Si Constancia estoy llorando y los hombres no lloran, Constancia. Ya no puedo más. Ay. Ya no puedo más. No llores, Juan. Ven, cuéntame. ¿Quién te hizo tanto daño? Ya lo pasó todo, Juan. Ven. Juan, ya no llores. ¿Verdad que ya pasó todo? ¿Verdad que ya no te duele lo que te hicieron? Ay, Juan. ¡Ay, Dios mío! Si no fuera porque he visto nacer a esta criatura, ¡qué cruz la de esta pobre señora! Ya me hubiera buscado otra casa donde trabajar. ¡Ay, mira nomás qué tiradero! ¡Ay! Esta muchacha me saca canas verdes. Vamos a acostarle el oso allí. Yo nunca te hice daño. Yo solo quería que ya no lloraras. Nunca te hice daño. Y tú sí. Tú sí me has hecho daño a mí. ¿Me puede mandar dos aspirinas? ¿Pues qué quiere, que vaya yo por ellas? Sí, cómo no, fíjese, en eso estaba yo pensando. ¿Pues qué se ha creído si no está tan lejos? ¡Ja! ¡Muy bonito! Tú de vago y tu padre medio muriéndose. Ve a la farmacia y tráeme dos aspirinas, ¿eh? ¿Qué tal, Petrita? Señora. ¿Y la niña cómo se portó hoy? Como un dulce. Está en el cuarto, cosiendo un vestido, dizque para las muñecas. Acabo de ver pasar a Juan como alma que lleva el diablo. ¿Qué se pasó la tarde aquí? No, señora, ni siquiera vino. ¿Quiere unas enfrijoladas, señora? Lo que sea, me muero de hambre. Ay, señora, ¿no habría forma de que le cambiaran a usted el horario? Estoy saliendo rete tarde y con eso de que los camiones pues, se tardan tanto y yo tengo que tomar tres, pues... Tienes razón, Petrita. Voy a volver a hablar con mi jefe. ¿Qué pasa con la niña, eh? ¡Constancia! Yo no lo rompí. Fue Juan. Él quería jugar y me rompió el vestido. Y lloró porque me lo rompió. Y yo le di besitos para que ya no llorara. Porque alguien le había hecho daño. Hijita de mi corazón. ¿Qué te hicieron, mi vida? ¿Qué te hicieron, mi hijita linda?
Si quieren, yo remiendo mi vestido. No te preocupes por nada. Solo te pido que no pienses. No ha pasado nada. ¿Entonces no estás enojada conmigo? Al cabo que tengo muchos vestidos. Y más bonitos que ese que rompió Juan. A dormir, mijita. Hasta mañana, mi vida. Hasta mañana, mami. Te quiero tanto. Que Dios te bendiga. ¡Pop, pop! Toñita. A dormir, Toñita. Cierra los ojos. Ciérralos. Así, mira. Yo me siento culpable. Usted me la encargó y yo me siento culpable. ¿Qué aliviarás sintiéndote así? El culpable es ese muchacho. Y yo... yo por haberle dado confianza en esta casa. Yo por haberlo creído limpio y bueno. Canalla. Más que canalla. Señora, ¿qué va a hacer? Lo sabía. ¿Pero cuántas veces se lo dije a su padre? Este muchacho va a acabar muy mal. Pero es que era tan malo que... hasta con el coche acabó. Me arrebató las llaves y salió corriendo. Ustedes no saben lo preocupada que estaba por él, pero era tan malo... malo de corazón, ¿eh? ¿Qué puede uno hacer? ¡Cállate! ¡Víbora! Él era bueno. Tú nunca lo quisiste. Al menos ahora deja que descanse en paz. ¡Ay! ¿Y ahora yo tengo la culpa de su muerte? Yo que lo quería con todo mi corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El chamaco acaba de matarse. Caminar al revés, pero se cayó de cabeza y ha perdido la memoria. Oh, tiene magnesia. Amnesia, amnesia. Qué bonita es. Ignorante. Pero tú parece que la estás viendo por primera vez. Sí, así es. Bueno, ay... ¿Quiere que la acompañemos a su casa? Ay, si me haces el favor, hija. Ya no están los tiempos como para andar sola a las 8 de la noche. No me vayan a secuestrar. ¿Cómo me acuerdo cuando yo era una jovencita como tú? Ay, mamá, que fue hace como unos 5 años. Ay, tan vieja si te sientes, hija. ¿No vienes, Constancia? Sí, sí, espérenme, ahorita voy. Mago, ¿qué le parece si damos un paso? Vamos, mamá. Mm-hmm.
Gracias, hija. Hasta mañana. Colúmpiame, mami. Vamos, hija, ven. ¡Hasta mañana, güey! Hija, ¿en qué piensas? Me gustaría que regresara Juan. Ya te expliqué que no regresará nunca. ¿Dónde es el cielo, mami? Más allá de donde alcanzas a ver. Yo quisiera irme al cielo con Juan. ¿Sabes, mami? Ahora sé que Juan no me quiso hacer daño. Sí, hijita. Él era muy bueno, mami. Sí. Ahora verá, señora, qué mole más rico les preparo para cuando vengan de la iglesia. Gracias, Petrita. Pero después de la misa de mi hijo, que en paz descanse. Tengo muchas cosas que hacer. No sé si me dará tiempo de regresar. En fin, Dios dirá. Constancia, apúrate. Ay, sí, por Dios, apúrense. Abuelita, abuelita, ¿me compras un algodón después de misa? Ay, hija, por ay, Dios, tengo más cosas en comer. ¿Qué ayúdame, pasa? Petrita. Ay, sí, señora. Ay, mira, cuidado. Ya voy, señora. Ay, mi niña. Ay, sí, señora. Ay, ten el alcohol, Petrita. Ay, sí, señora, enseguidita se lo traigo. Ay. Otra vez se me hizo de noche, mami. ¿Qué me pasa? No le pasa nada, no le pasa nada. Sí, ¿qué le pasa? ¿Quién fue? ¿Cuándo? Hace 3 meses. Que Dios nos bendiga. ¿Te asusté, mamá? ¿Te asusté? Sí, hijita. ¿La asusté, abuelita? ¿La asusté? ¡Bú, bú! ¡Bú! Se lo advertí, señora. Ahora ya tiene el problema. No me quejo, doctor. Ahora como entonces asumo las responsabilidades. Es que puede volver a suceder. No, doctor. Eso se lo aseguro. Entonces, ¿la internará después de que pase todo? ¿Pero qué va a hacer con 2 criaturas, señora? ¿Te sientes bien, mijita? Sí, bien. Pero dile al doctor que me quite esta panzota. Yo no puedo hacer nada. Bueno, Constancia. ¿No quedamos en que ya comprendías que tienes un bebito allí? Bueno. Vamos a hacerte un último chequeo. Maestro. Sí, sí, vamos. Ya está lista Constancia para su examen. ¿Cómo estás, Constancia? Pues muy mal con esa panzota. Bueno, Constancia, ven, ven, vamos a ver qué podemos hacer por ti. Doctor. La criatura será sana. Totalmente sana. Con toda seguridad. El problema de Constancia, señora, es que al nacer le faltó oxígeno.
Y por consiguiente, algunas de sus células cerebrales se dañaron. Pero su mal no es hereditario. Además, ella es una chica fuerte, sana, con un carácter envidiable. Su hijo será un bebé feliz. Y creo que ya es tiempo de que empecemos a pensar en los trámites de adopción. ¿Adopción? No, doctor. Más bien... no sé qué hacer. Señora, ¿se ha puesto usted a pensar en lo que significa que Constancia tenga y conserve un bebé sano, mentalmente sano? Los 10 primeros años sería una estupenda compañera de juegos. Y después... no. Constancia no está capacitada para ser madre. ¿Qué hago, doctor? Le recomiendo una vez más que la interne en una institución. Y si quiere conservar a la criatura, pues hágala pasar como suya. Váyase a vivir a una ciudad en que nadie la conozca. Olvide el pasado. Inicie una vida nueva. Doctor, este señor es muy malo, no me quiere dar dulces. Bueno, Constancia, tú sí que eres terca. No puedes comer tantos dulces. ¿No ves que le hacen daño al bebito? Y se te van a caer los dientes. No me importa, no me importa, tú eres muy malo. ¿Verdad que tú sí me vas a dar dulces? Claro que sí, Constancia, los que quieras. Dígame, doctor, ¿cómo está? Perfectamente, no habrá problemas. Ya lo oyó, señora. Traiga Constancia cada mes con el doctor Juárez. Él se encargará del parto. Y piense lo que le he dicho. ¿Cómo no, doctor? Entonces nos vemos el mes que viene. Encantado, señora. Constancia, la espero. Constancia, despídete, mijita. Constancia, despídete del doctor Juárez. No, ni me da dulces, ni me quiere quitar esta panza. Bueno, hasta luego, hasta doctor. Luego, señor. Otra vez, hasta luego. Que le vaya muy bien, señora. Ya vámonos, mijita. Por favor. ¿Tener un bebé? Sí, todo el mundo me dice eso. Tú, Petrita, el doctor Mendoza. Y yo ese cara de papa, el doctor Juárez. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo, ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, hijita. ¿Pero por qué lo quiso para mí? Yo creo que Dios no sabe lo que hace. Vamos. Ya, bueno, ya, ¿no? ¡Estate quieto! Oh.
Yo Tarzán y tú, bebito molón. Niña, no hagas eso que te va a hacer daño. Muchachita. Ay, cómo muelen. Mami, ¿no se te hace que esta cuna está muy grande para mis muñecas? No, señorita, es para tu bebé. A ver, cuéntame, ¿qué te gustaría tener? ¿Una niña o un niño? Lo que quiero es que me quiten esta panzota. Ya no puedo hacer nada. Ya muy pronto, mi reina. Es cuestión de días. Ven, siéntate. Ya, ya, chula. Ahora sí, mi muchachita. Ya es hora de que se vaya usted a acostar. No quiero. ¿Cómo que no quiere? Ahorita mismo se me va a dormir. ¿Eh? Ándele, mi reina, ya. Vaya, chula. Así. Hasta mañana. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, reina? ¿Por qué lloras, mijita? Chula, ¿por qué lloras? ¿Te sientes malita? Ay, no sé. Mijita, ven, vamos a ver la televisión. Y cuando sientas sueño me avisas. Mijita, siéntese, mijita. Siéntese. A ver. Otros lugares nos aguarda más y mayores señorías. Hasta que podamos cometer la máxima. Señora, ¿usted la acuesta? Sí, sí, Petrita, que descanses. Que pases buena noche. Gracias, señora. Si algo se le ofrece, me avisa. Sí. Que para eso me estoy quedando. Sí, cómo no. Gracias, señora. Mira, mami, mira, mami, mira. Ay, ay. Ay, ay, ay. Dame la mano. Qué chistoso. Ya no me duele. Mijita, yo creo que vamos a tener que ir a ver al doctor Juárez. ¿En la noche? Sí, mijita, ¿sabes? Muchos bebitos llegan de noche. ¡Ay, qué traviesos! Deberían de estar dormidos. Uh-huh. ¡Ay, ay, ay, mami! ¡Petrita! ¡Mamita! Sí, reina, aquí estoy. ¡Ay, mamita! Me están haciendo cuchillito, mamita. Ay, mamita, todo me da vueltas. Pobrecita, pobrecita. No me dejan, mamita. ¿Dónde estás? Cálmate, hijita. No te preocupes, no te va a pasar nada, reina. Señora, usted no puede estar aquí. Mamita, mamita, no me dejes, mamita. Ahorita viene tu mamita, mamita. No te preocupes. Mamá. ¿No quieres estar conmigo? Como siempre, te voy a examinar. Sí, yo soy. Después te doy paletas, ¿eh? Mamita, no te preocupes, ahorita viene tu mamá. Ay, ¿está todo listo?
despertaste. Ay, tengo mucho sueño. ¿Dónde está el doctor Juárez? Ahorita viene. Quiero darle las gracias. Me quitó el dolor de estómago. Y esta panzota. ¿Dónde está mi muñeca? Toñita, Toñita. ¿Sabes? Ya tuviste una bebita. Y está tan linda como esta. ¿Ya tuve a mi bebita? Ay, mamá, ¿por qué no inventan un modo mejor de tenerlas? Ay, ya la traen. Préstemela. Ay, mira qué bonita está. Mira qué linda. Se parece mucho a ti. Yo soy bonita. Y esta está toda arrugada y colorada. ¿Verdad, Toñita? Qué bonita está Toñita. ¿Cómo has estado, Toñita? Mírela, qué bonita es. Qué linda, qué hermosísima está. Qué linda. Mírele la naricita. Préstamela. Me gustaría que se llamara Juan. Pero es niña. Entonces la llamaremos Juanita. 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 Ya llegó la reina de la casa. Préstemela, señora. Cuidado, cuidado, Petrita. Ay, déjeme verla. Ay, qué linda eres. Qué preciosa. Ay, señora, usted me va a dejar cuidarla, ¿verdad? Claro que sí. ¿Tú vas a querer a la nana Petra, reina? ¡Ay, qué bonita es, señora! ¡Qué linda! Y hasta parece de porcelana. ¡Nana Petra! ¡Ay, qué linda eres! ¡Ay! ¡Es mía! ¡Niña! Ten cuidado, hijita. ¡Es mía! Y yo hago con ella lo que quiero. Claro que sí, hijita, claro que sí. Pero mira, esta no es una muñeca de juguete. Es de carne y hueso, como tú. Ya lo sé, ya lo sé. Y mira, se hace pipí de verdad. Sí, mi reina, dámela. Vamos a cambiarla, chula. Ven, hijita. Qué linda. Se te va a cargar el trabajo. Ya lo pensé, señora, pero ¿qué quiere usted? Así es la vida. Mira, yo te voy a subir unos pesitos más cada mes. Pero esto, entre tú y yo, ¿eh? Ay, no, no, señora. No, no faltaba más. Pero sí se los acepto porque la verdad los estoy necesitando. Mira, yo sé que Alicia te subiría el sueldo si pudiera. Pero con lo que gana y ahora con una boca más, ¿tú comprendes? Sí, sí, señora, sí. Sí, yo no me quejo. Pero mi hermana es viuda. Está muy enferma y a mí me toca ayudarla. Se han quedado las dos bien dormidas. ¡Ay, qué bueno! Señora, ¿qué? Le tengo una sorpresa. ¿A ver? Tamalitos. ¡Ay, qué bien! Siéntense a comerlos porque yo ya me tengo que ir. Ándale, Pepita. Alicia, tienes que pedir que tu hija esté al cuidado de la niña. Ay, mamá, pero si apenas puede cuidarse ella sola. Pero, hija, si no te digo que la dejes hacer todo. Pero sí cosas sencillas, como por ejemplo,
¿Qué te diría yo? Por ejemplo, darle el biberón, dejarla que lave los pañales. Bueno, muchas niñas de 8 años hacen eso, y aún más. Tiene razón, pero no deja de preocuparme. ¡Qué coche tan lindo! Oye, ¿quién te hizo el favorcito, eh? Dime, ¿quién fue tú? ¿Qué quiere, vieja metiche? Ay, así nada más le estoy preguntando a la muchacha que quién le hizo el regalito. Moscas muertas. Vieja majadera, ojalá que se le achicharre la lengua. Pues a ver cuándo le sale con otra. Domingo 7. La que quisiera un domingo 7 es usted. Petrita, ¿qué es eso? Esa vieja, tal por cual. Ni te imaginas, mami, ya pude hablar. Sí. Vamos a vestirla, mijita. Tenemos que llevarla al doctor para las vacunas. Regresamos temprano, Petrita. Sí, señora. Adiós. Miren, 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 miren. Miren a mi nenita. Ahí está linda. Qué preciosa. La vamos a llevar al doctor, pero no está enferma. Le van a poner sus cunas, sus vacunas, Constancia. Está linda, que Dios se la conserve. Gracias. Hijita, por favor. ¿Quién la viera tan linda? Y platica perfecto. ¿Qué cosas tiene la vida? Monstruo asqueroso. ¿Quién? Pues el hombre que le hizo eso. Y sabrá Dios si vuelva a suceder. ¿Eh? Virgen Santísima. Ay, está bien. Toma, toma, toma. Ya vas. Estate quieta, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué quieres? Aviéntate. ¿Te abrocho tu vestido? ¡Constancia! ¡Hija! ¡Abusivo! ¿Qué están haciendo aquí, cochino? ¡Viejo asqueroso! ¿Qué estabas haciendo? ¡Mamá, dime! ¡Petrita! Esos señores querían abrocharme el vestido. ¡Petrita! ¡Petrita! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué le pasa a tu mamá, mijita? ¿Por qué está tan enojada? No sé, no sé. Petrita, ¿qué es lo que haces todo el día? Mira nada más, te encargo a las niñas y Juanita por poco se mata. Y Constancia con esos hombres desgraciados, ¿qué es lo que haces todo el día? Dime. Señora, ¿le parece poco lo que hago? Limpio la casa. Lavo montones de ropa que las dos ensucian. Hago la comida. ¿Le parece poco? Pues entonces, quédese con su trabajo, porque yo me voy. Ay. ¡Ay! 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 ¡Y te la diste con culpa! No. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ay, señora! Que yo ya me voy. Yo no tengo ninguna necesidad de aguantar malos modos. Encima de que dejo el lomo aquí trabajando y todavía me vienen con gritos. Tienes razón, Petrita. Tienes muchísima razón. A nadie le gusta que le griten. Sí, señora. Gritos no. Yo aguanto mucho, pero lo que es ahora, sí me voy. Shh. Vamos a ver, Petrita, vamos a ver. Ven acá, vamos a platicar. Esos hombres y la niña con el vestido desabotonado. Ya no puedo más. Comprende, hijita, comprende. Mira, Petrita ya está vieja. Antes sí que puede con el paquete.
Ponte a pensar. Si Petrita se va, ¿a quién encuentras que cuide de las niñas? Lo sé, mamá, lo sé. Pero ¿qué puedo hacer? Shh, darle una satisfacción. Ella sabe de sobra que a ti te han cargado el trabajo en la oficina. Mira, dale una disculpa y verás cómo se queda. A ti te estima y a las niñas las adora. ¿Verdad que soy una buena mamá, Petrita? Sí, mijita, desde luego eres muy buena mamá. Óyeme bien lo que voy a decirte, ¿eh? Sí, sí. Mira, tu mamá no ha de tardar en venir. Yo tengo que irme ahorita mismo, porque acaban de hablarme por teléfono para avisarme que mi hermana está muy grave y se la llevaron al hospital. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tiene divis, mojito. Bueno, déjala. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ay, yo voy a acostar a la niña en su cuna. ¿Entiendes? Ay, déjame a la niña aquí tantito. Así, ¿eh? Yo la voy a acostar en su cuna. ¿Entiendes? No la vayas a sacar de aquí por nada del mundo, mijita. ¿Has entendido? ¿Qué te he dicho, mijita? Que no la vaya a sacar. Sí. ¿De dónde? De aquí, de la cuna, mijita. No llores, cariño. Toma, anda, toma tu muñeca, ¿eh? Bueno, ya lo sabes. Adiós, Petritica, que se alivie tu hermana. Gracias, mijita. Te estoy cuidando. Te estoy cuidando, ¿me miras? Ay, bebita, no te comas el pelo de la muñeca. Mira esto. Ah, toma, toma, así. Ay, bebita. Mejor te voy a traer tu patito de hule, es más rico. No te vayas a salir, ¿eh? Te dijera que su hermana se fue al hospital. Yo creo que va a tener un bebé también, ¿verdad, mami? Ahorita se acaba de ir. Me dijo que tú ya ibas a llegar. Y que yo me quedaré en el cuarto con Juanita. Sí, está en su cuna. No, no. Y no la voy a sacar para nada. Porque Petrita me pega con un palo. Sí, aquí te espero. No, no me voy a salir, mira, mira. Sí, adiós. Besitos. El patito. Thank you.
4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8, 10. Sí, 6. No, señora, te digo que no. Suelta eso, te digo. Anda, vete a tu casa. ¡Vete! ¿Por qué no me quiere? Thank you.
¡La niña! ¿Dónde está la niña? ¡Mamá! ¡Se va a quemar! ¡Se va a morir! ¡Siéntala! ¡No la dejes ir! ¡Siéntala! ¡Bebita! ¡Bebita! ¡Constancia! ¡Hija! ¡Ayúdeme, por amor de Dios! ¡Ayúdeme! ¡Por favor! ¡Ayuden a mis hijas! ¡Ayúdenlas! Salvada. Aquí la tienes. Mírala. Me la llevé porque la vi sola en la casa. Mamá. Mi hijita. Mi hijita. Aquí está Juanita, reina. Mírala. No. Salvé, mi hijita. Te quedas con mami. Me voy. Bebita. Me voy con Juan, bebita. Acabo de ver a Juan. Me dijo que me va a llevar. Me dijo que me va a llevar al cielo. Déjala, déjala. Ya nada me duele. Ya nadie me va a hacer daño. Mi hijita, la salvé, ¿verdad? Adiós, mi bebita. ¡Mamá!